Estás preocupado por la mala suerte en el amor, en el trabajo. Te sientes perseguido por la envidia. Padeces de enfermedades extrañas, raras, incurables. Mala suerte en los negocios, viajes y juegos de azar. Se te mueren los animales en tu rancho. Se echan a perder tus cosechas. Constantes accidentes. No te rinde el dinero. Todo lo que emprendes se te va al fracaso. No eres feliz con tu pareja. Tú puedes estar en peligro. Alguien te pudo haber colocado un mal sobrenatural y no te has dado cuenta. Consúltame hoy mismo en la calle Gómez Farías, número 1007, aquí en Toluca, Colonia Morelos. Una llamada cambiaría el rumbo de su vida. sesenta y -69. 69 Somos Luz y Vida. Soy La Laraguibel y acompáñame en punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de la plataforma www.aidimedia.mx en facebook arroba oficial .mx. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto de las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por aidimedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Ya estamos listos para Entre Amigos una emisión más y vamos a tener el día de hoy esto. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juana Naya. Estamos en casa. Síganos por idymedia.mx. Miércoles, digo, en la mañana yo desperté y todo vi la fecha, es miércoles. Ahora sí, como que a qué escuela eh, inscribirlos, platicanos acerca de esto. Rapidísimo, ¿qué prefieres? Eh, ¿Pizza o hamburguesa? ¡Oye! ¿Tú hamburguesa? qué preferirías? Eh, no la dije, pero yo prefiero los tacos. Ah. Y ustedes yo sé que también. Yo sé que también los tacos porque a todos no sé. estar un día más aquí con ustedes. A la gente que nos está viendo por www.idimedia.mx les mando un cordial saludo, un abrazo en esta tarde calurosa y aparte nublada y de todo. Giz, bienvenida, un gusto. Hola Juan, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de idmedia.mx. Y bueno, pues ya empezamos a tener a muchas personas que nos están mandando saludos, los estoy viendo. Le mando un saludo a mi gran amiga Rocío Soto, que ya nos está viendo. Hola, amiga, muchas gracias por seguirnos. Aquí estamos y vamos a tener hoy un gran programa, sí. lleno de moda, eh, trajes de baño, consejos para la casa, salud, hogar. Por supuesto también Mirna va a estar con nosotros, que la verdad es que siempre es muy atinada en todos sus comentarios. Y como lo comentaba, sí, está un poco calurosa la tarde y también lluviosa. De hecho, eh, me tocó por ahí en, en Toyocan lluvia. Eso hizo que me retrasara yo un poco, pero pues bueno, ya estamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de todas las plataformas: YouTube, eh, Twitter, eh, no también, me, también nos Periscope, Ajá, Instagram, eh, eh, todo en idmedia.mx, por favor. Sí, no, y aparte de que ya están aquí nuestros invitados de lujo, cada martes tenemos contenido importante para todos ustedes, porque sus consejos también los hacemos llegar así es. y los luego nos piden que venga alguien a hablar de moda de imagen y lo de moda les ha gustado muchísimo entonces hoy vamos a tener algo padrísimo así es que no se vayan síganos ahí compartiendo en redes sociales por Facebook y pues bueno Giz, la verdad es que yo bien feliz otra vez tercera emisión y pues a todas las personitas que por ahí nos están viendo los se quejan de que no les mandamos saludos pero es que por el tiempo del programa de verdad que luego se nos olvida no es mala onda pero quiero mandar un abrazo allá en casita en el trabajo donde quiera que estén, de verdad me da muchísimo gusto que estén sintonizándonos. Y también a los que ya van a salir de su casa eh, o van a salir del trabajo y van para rumbo a su casa, pues manejen con mucha precaución porque la verdad este clima sí está un poquito eh, al revésado. de repente estamos con solecito y luego nos toca lluvia, entonces, pues bueno, manejen con mucho cuidado y síganos, por favor, a través de idmedia.mx y en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Ok, y aparte, oye, algo que... No sé si ya notaste que los chicos y los niños ya entran el lunes a la escuela. Entonces, yeah. esta semana es para que todos los sigan consintiendo, para que los tengan ahí en casita. Pónganlos a hacer algo, no queremos niños ociosos. Así es que pónganlos a ver también ahorita en casa para que se den una buena divertida. Y pues nada, la verdad, ya vamos en un ratito con Mirna, que es lo que a la gente le encanta ver. Así es que ya vamos a tenerla y está por ahí arriba. Fíjate Vayan que viendo sí. sus preguntas. Sí, aparte de sus preguntas, bueno, eh, nos va a dar horóscopos. Y más adelante nos va, eh, nos va a dar unos rituales. Ella nos comentará más adelante para qué van a hacer estos rituales, para que allá en casita los puedan hacer las personas que nos están sintonizando. Y, pues, bueno, también nos va a dar los horóscopos, que la verdad es una sección que ha gustado mucho. Tengo muy buenos comentarios acerca de, acerca de esta sección. A mí, en lo personal, sí me gusta mucho esta sección. Es como, a ver, a ver, ¿qué, qué a me ver, ¿qué depara el resto de la semana, no? No, y es que aparte de saber qué mierda, desde que llegas... Ya te hice algunas cosas que no les voy a contar. Sí, ¿no? De repente. Pero nos... Mirna sí. es muy acertada. Sí, la verdad es que sí. O luego, eh, en mi caso, se me queda viendo así de. Mmm", y yo, no, Mir, no te he dado permiso de que veas nada. <laughs> Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, eh, siempre es muy acertada en todos sus comentarios. Y oye, qué bueno que lo mencionas. Ya están los niños a punto de iniciar clase. El tráfico, aún no habiendo clases, la verdad es que sí se me hizo muy pesado. Entonces, imagina el lunes, yo creo que sí va a estar todavía más cargado. Hay que tratar de salir a tiempo, con unos cinco minutos de anticipación para no ir corriendo, luego los niños van corriendo, en los accidentes. Entonces, para tratar de evitar todo este tipo de cosas, hay que salir con un poquito más sí, de. Sí, no, tiempo. y ya veremos el martes que nos cuenten también de cómo les fue en el primer el día de clases. Sí. El martes que tenemos en casa en vivo totalmente, pues ya nos contarán qué tal el inicio de semana para ustedes. Así es que voy también dando la bienvenida a todos los amigos que van llegando, nuestros invitados. Eh, al productor, de verdad, un gusto también que está con nosotros. Allá arriba también en cabina. Un abrazo muy grande. Y pues nada, ¿te parece si vamos a preparar el contenido que tenemos para todos ellos? Así es. Para todos nuestros. Televidentes. ¿Y ¿Podemos ir con Mirna? Sí. Muy bien, pues entonces ya nos está esperando Mirna por allá. Mirna, un saludo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Mirna Goh. Vamos a estar dando cada semana el consejo del tarot para cada signo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en la semana? ¿Estuvieron bien con los consejos que les dimos hace ocho días? Espero que todo esté muy bien. Vamos a empezar. Dando el consejo del tarot para el signo Aries. Acuérdense que los Aries son el primer signo y son signo de fuego. Vamos a ver qué les recomienda el tarot para esta semana. Ok, muchos cambios, movimientos. No te quedes quieto, Aries. Todo lo que quieras hacer es muy buen momento para que lo emprendas. Eh, tienes que tener en claro qué es lo que quieres hacer. Aterriza tus ideas y dale acción. Esta semana vas a estar muy movido. Ok, vamos a sacar la carta. El arcano mayor que nos va a dar el consejo para el signo de Tauro. Los tauros son tierra. Vamos a ver qué es lo que le depara. Ok, es un término de ciclos. Tienes que cerrar ya esos ciclos que tienes abiertos. Ya no te estés esperando a que haya un, algún cambio. Tienes en tus manos el poder de cambiar todas las situaciones que estén atoradas y darles ya un cierre para que puedan venir cosas mejores. Ok, y ahora vamos con Géminis. Los Géminis decíamos la semana pasada que son como bipolares, como que dicen algo y después se contradicen. Ellos son de aire, por eso son tan movibles. Vamos a ver qué les depara esta semana, qué consejo nos da el tarot. Ok, Géminis, tienes todo sobre la mesa, todas las herramientas para hacer tu magia. Todo lo que quieras hacer lo vas a poder concretar sin ningún problema. Muchas felicidades, Géminis. Vamos a ver ahora el signo de cáncer. Cáncer es agua, todo sentimiento, toda emotividad. Vamos a ver qué le depara esta semana. Ok, eh, si tienes algún trámite legal, es momento de cerrarlo. No te dejes llevar por lo que piensen de ti. Eh, estás en un momento en el que posiblemente te puedan afectar mucho lo que se diga de ti o lo que se piense de ti, pero mientras tú tengas claro qué eres y qué es eh, tu plan de vida no te debe de importar todo lo que se esté hablando a tu alrededor ok, a mí me encuentran como Tarot Toluca, estamos también atendiendo eh, sus consultas eh, con el tarot y con registros akashicos en el 722-910-4079 vamos a estar teniendo participación a lo largo del programa no se vayan todavía nos faltan ocho signos entonces vamos a estar aquí dándoles el consejo también si tienen alguna pregunta o algo al final del programa vamos a estar atendiendo sus peticiones alguna cuestión que tengan ahí por consultar al tarot con todo gusto vamos a estarles dando el consejo eh, pues por mi parte sería todo en este momento nos vemos en el siguiente corte y bueno, ya estamos de regreso. Mirna, muchísimas gracias. Más adelante seguimos contigo. Y el día de hoy nos acompaña Diva Lerios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy nos viene a hablar acerca de los trajes de baño. Esto que es eh, a veces una decisión bien difícil para las mujeres, porque llegamos a una tienda y vemos un traje de baño y decimos, no, pero ese no, porque esto. Y le encontramos como el pero, ¿no, Diva? Claro que sí. Tú eres experta de, de todo este proceso, porque realmente es un proceso desde que empieza uno, desde que va a la tienda y trata uno como de elegir cuál es el mejor. Explícanos, pláticanos un poquito acerca de esto. Sí, mira, generalmente cuando vas a buscar un traje de baño, pues ya todo está determinado, ¿no? Entonces tienes que acomodarte tú a lo que hay en la tienda. Uh -huh. No que la tienda se acomode a lo que tú necesites. Sí. Y lo principal es que si vas a la playa te sientas cómoda, estés a gusto, no estés con el asunto de, este, me jalo de aquí, me acomodo acá. Claro. porque porque ya no disfrutas tu estancia en la playa. Uh -huh. Entonces, muchas veces ves un traje de baño, te gusta la parte de arriba, pero no te acomoda la parte de abajo. Uh -huh. O te gusta la parte de abajo y no te acomoda la parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero cuando llegan conmigo es primero ver qué es lo que mejor te va. Uh -huh. De ahí yo ya les enseño y hago un boceto que aquí traje algunos uh -huh. para o sea, es de, todo un proceso. Claro, y, y hay muchas personas, por ejemplo, que han tenido bebés, tienen estrías, y eso es que yo quiero ver un traje de baño como si fuera de dos piezas, pero me da pena, ¿no? Uh -huh. Ya uh -huh. sea, escoges un talle alto o hay una malla que yo ocupo que también la uso para eh, trajes de baño con faja de compresión, uh -huh. cuando estás un poquito subida de peso. No es para que te veas más delgada, es para que se te acomode el tejido y puedas andar cómoda en la playa okay. sin la situación de que, pues, se te salga o se te haga la, el, la, la, la Ay, bolsita así, ya, ya, por un no. lado y por el otro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es más que nada para eso, para acomodar uh -huh. el tejido. Uh -huh. Entonces me, me tocó una chica que tenía ese problema, no tenía estrías y lo que hicimos fue poner la malla en color carne, hicimos las dos partes del traje de baño, entonces a lo lejos parece que traía traje de baño dos piezas y ella andaba feliz y contenta <laughs> con que de baño entero. Pues sí, es todo, es todo un proceso, pero el caso es que salgas tú cómoda, que salgas tú bien y que estés a gusto, porque lo que, que vas es a hacer es estés convencida, ¿no? Y vas realmente, que te sientas segura, porque gran parte de esta seguridad cuando uno va a la playa, pues es lo que uno trae puesto. Entonces, si tú nos ayudas a, a todo este proceso. Pues, fabuloso. Sí, no, ya te vas cómodo, a gusto. Manejo también lo que son las salidas de playa y lo que es el estampado. El traje de baño que tenemos aquí atrás, este lo ocupamos para un certamen de, manejo algunos certámenes de chicas aquí en Toluca, de belleza. Y este es un caballero azteca lo que tenemos de este lado ah, okay, y esas sí. impresiones yo las manejo también. O sea, si quisieras agarrar y poner la foto de tu bebé, ponemos la foto de tu bebé en el traje de baño. Ay, ah, mira. Entonces, ¿O algún diseño en particular? Lo, lo trabajamos todo eso también. Diva, ¿qué es lo más difícil de, de todo este proceso? A lo largo de este proceso, ¿con qué es lo más difícil que te has encontrado? Con la inseguridad de las chicas. Y lo increíble es que es desde las chiquitas, ¿eh? desde las niñas. Eh, no tienen luego la, la situación de, este, es que como me voy a ir en dos piezas o... Eh, si ya son mamás, ¿no? Este, es que traigo la lonjita o traigo estrías o se me cayó el busto. Eh, manejo también todo lo que son las copas, son las copas brasileñas. Entonces son especiales para trajes de baño. No, no absorben agua y, y haz de cuenta que, que traes firme el, lo que es el busto uh -huh. y no, no tienes el problema, porque si es mucho problema la, la inseguridad, yo creo que es el mayor problema que tenemos las mujeres, el sentirnos inseguras con lo que tenemos cuando debemos de dar gracias de que estamos completas, estamos bien claro. y cuidarnos, ¿no? Digo, a veces nos quejamos, pero no nos cuidamos, entonces también es parte de... Pero yo creo que es lo más difícil, encontrar que se sientan cómodas, que se sientan a gusto con lo que están llevando. Oye, y, y Lidia, bueno, eh, Diva, perdón. Sí. ¿Sabes qué es lo que, lo que veía? Que hoy día ya no hay tanto estereotipo como antes, ¿no? Yo creo que el cuerpo de, de la mujer tenía que ser muy delgado por la moda que hubo hace, hace tiempo. Pero pues hoy es bien recibido un cuerpo que tenga carnita, ¿no? Que va a la playa y se ve, sí. se ve sexy, se ve atractivo. Y qué mejor que ya, como comentan ustedes, se vean, cómodas, porque eso pues a, a las personas que quizás estamos en la playa o en algún eh, centro recreativo, pues vemos a las chicas seguras de sí mismas y se ven más atractivas todavía, ¿no? Así que pues es. las mujeres son bellísimas, entonces falta como algo que, que les haga tener como esa seguridad de ir a cualquier lugar, porque pues se enfocan mucho en ropa de fiestas, de... De antros, de cualquier evento social, pero también cuando vas a un balneario necesitas, pues, verte bien, ¿no? Y sentirte bien. Oye, y una pregunta: ¿para hombres no manejas nada? Sí, okay. ahí a eso está. iba, porque yo dije, <laughs> se está dirigiendo muchísimo nada más a las niñas. Oye, nosotros también vamos a la playa, también nosotros, pues, no me incluyo en ir mucho al gimnasio, no somos tan vanidosos como eso, pero también está padrísimo, pues, un buen diseño, ¿no? Que haga contraste con tu pareja que lleva un bikini muy padre. Yo creo que Pero era. los hombres es como más fácil, ¿no, Diva? No, o en este no proceso, ¿si ¿sí te has encontrado dificultades con los caballeros? Eh, del concurso que te digo, manejé también para los chicos. Y uno de mis, eh, bueno, dos de mis trajes de baño se fueron a nivel internacional porque este chico ganó el, el Mr. Teen Internacional uh -huh. y se fue con mis trajes de baño. Sí, este, sí son manidosos los hombres, se que no. Sí, este, sí, la verdad sí, sí, es que sí. Se andan puestos sí. y sí se fijan ¿no? en que... No se vaya a ver pancita y todo. Eh, sí manejo trajes de baño de varón y te digo, todo es cuestión de, de si se presentan en el estudio, eh, hacerles un, un perfil de su... De su cuerpo para poder este hacer el diseño de, de tu traje de baño. Órale, pues? está padrísimo. La verdad es que abarcas muchísimo y llegas como a todo el público. Es lo que, lo que le interesa a las personas que nos están viendo. Y por ahí ya veo muchos comentarios. Me ¿eh? Gustaría que le sí. llegamos algunos, porque eh, se están enfocando mucho a, pues, a tus diseños, Fíjate, por Fíjate, varios... Diva, por ejemplo, aquí te mandan saludos desde Chiapas, Iris Pineda, eh, Claudia Rodríguez, muchas felicidades. Felicidades, mami, estoy orgullosa de ti, Diva Leiros. Eh, Marco Antonio Reyes, felicidades. Felicidades, Diva. O sea, como que realmente, eh, como lo decía Juan, este producto y, y los de Caballeros, pues ha llegado realmente a muchas partes, ¿no? Fíjate que es algo de, de, de lo que me siento muy, muy orgullosa yo, eh, eh, como persona, más bien como mujer, porque yo llegué aquí a Toluca hace mucho tiempo y, este, y pues empezamos de cero acá y por recomendación y recomendación y recomendación gracias a Dios es que se ha ido dando a conocer mi trabajo y la idea no es tener una o sea un lugar donde llegues nada más y, y te hagan un dibujo y un diseño entre comillas sino hacerte un estudio de tu persona para llevar el proceso desde el inicio hasta el final claro. y que te quedes tú satisfecha que porque es bien lindo cuando alguien te manda este Estoy siempre al pendiente de mis clientas. Uh -huh. Se llevó un vestido, un traje de baño y o una salida de playa. Siempre estoy. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te sentiste? Todo bien. Y que te, te contesten, sabes que está espléndido. Me siento súper bien. Me quedó, pero fenomenal. Está igual a lo que yo quería y que te, te vayan recomendando. Yo creo, Diva, sí tienes toda la razón. La mejor recomendación es la de boca en boca, y justamente a nosotros, las mujeres, me incluyo, no digo que todas, algunas mujeres, nos gusta como eh, esa atención. El hecho de decir, yo voy a la tienda con Diva, compro un traje de baño, pero sigue todavía mi proceso, ¿no? O sea, el proceso no termina nada más en cuanto tú pagas el traje de baño y te lo llevas para la playa. Aquí, en tu caso, el proceso sigue y te pones en contacto con la clienta y le preguntas qué tal le fue, cómo se siente. Sintió. Y eso, la verdad es que, pues, nosotros lo agradecemos mucho porque, pues, estamos como platicando así juntito contigo sí. y te estamos diciendo qué tal nos fue, ¿no? ¿No? Y te mandan fotos, eh, te empiezan a recomendar. Yo tengo bastantes amistades a partir de, de, de todo este proceso. Uh -huh. He hecho bastantes, bastantes amistades. Eh, gente que es que necesito algo, ya van conmigo, ¿no? Ya claro. dicen, pues, ¿a dónde más voy, no? Sí. Oye, tienes, te voy a comprometer. Nos vas a dar regalos, porque aquí siempre comprometemos a todos los invitados. Entonces, Diva, te quiero comprometer esta tarde. ¿Vas a darnos algún regalito? Tú dinos. Claro que sí, mira. Eh, vamos a hacer una preguntita. Ok. Y la primera persona que conteste... Eh, más cercano a, lo, a la definición, Ajá. le vamos a regalar un traje de baño. Ok. Ya este, ya sea de los que ya tenemos o si lo quiere personalizado, con gusto. Ok. Y vamos a ponerles una promoción. ¿Qué te parece un 30% a las primeras cinco personas que...? Mira, el 30% sí, pero cinco se me hacen muy pocas. No seas oh. así <laughs> con nosotros, Diva. <laughs> un bueno. poquito más... Eh, ¿Siete? No, no, wow. no, no, no. Es que mira, tenemos, tenemos a es bastantes que chicas que están audiencia. interesadas. No, no, unas, ¿qué? ¿Diez, te parece? Te comprometo no, no, con diez. Así es aquí en casa, la vez es que aventamos todo a por ver, la ventana. ¿qué te parece? Metemos ocho para niñas y dos para niños. Me parece muy bien, perfecto. Ahí padrísimo. está la okay, promoción perfecto. con el 30% de descuento. Pero él no entra, ¿eh? Aquí. No, no, no. no. Yo, yo bueno ya no entro en niño, pero pues ya veo los diseños un día que me vaya a la playa, espero que pronto. Pero mira para todas las personas que están escribiendo bien atentas a la dinámica que va a entrar este diva porque esto no en cualquiera. Los trajes de baño están padrísimos, la verdad es que aquí los tenemos y están muy bien de, de muy buenos diseños. Así es que pongan atención en casita para que se lleven su traje de baño y nos invitan a la playa. La pregunta cuál va a ser Diva? Que nos den la definición de moda. Ok, ahí okay. está. Pues Fácil. entonces escríbanos Fácil. rapidísimo. Rápido, rápido, rápido por media.mx y en todas las plataformas. Aquí en Facebook los estamos leyendo. Tenemos muy poco tiempo para que nos manden la respuesta de qué es moda, ¿verdad? Así es. Oye, Diva, y rapidísimo moda? que nos va, en lo que responden, que nos vayas repitiendo tus redes sociales, dónde encuentran, dónde ven los diseños que tú este, puedes elaborar. Eh, muy bien. Pues estoy en Facebook, es. Di Valerios y dentro de lo que es mi página tengo eh, uno que es de Di Valerios y el otro es Lerios nada más. Okay, ya saben. Entonces, para que contacten a Diva, se van a la playita, tienen alguna fiesta de alberga que están de moda las pulpari, o si simplemente con estas lluvias se quieren ir a meter a, a dar un chapuzón en, <laughs> en las calles inundadas, pues no, ¿qué sería mejor. La ¿Qué playa. mejor que irse <laughs> sí, con un buen traje? ¿no? Sí, porque un un traje de baño tan hermoso, tan definido, tan detallado como todo el proceso que tú llevas a cabo para darnos un traje de baño. Eh, Sí merece playa. Sí, por la verdad supuesto. Es que sí merece una buena soledad. Y que en nos playita. manden eh, la fotito de qué tal, ¿eh? ¿Cómo lo lucen? ¿Cómo se sí, ven? Sí, cómo se sienten. Escríbanos, allá, moda. Sandy, dice Sandy, moda. Estereotipo de confort y originalidad. ¿Cómo ves? ¡Yum! ¿O un poquito más completa? Sí, más okay. completa, okay. Yo por que favor, sí, que, por porque favor. los trajes de baño están muy padres para sí, que se esfuercen en la respuesta. Sí. Nos vamos a, a, a despedir de, de Diva, pero ¿qué te parece si seguimos leyendo las respuestas Así y es. ya damos más adelante del programa El al ganador, ganador y ya al aire? Así es que vayan preparando su respuesta. Diva, la verdad es que padrísimo, un gusto tenerte aquí y pues que te sigan contactando por redes sociales. Gracias, gracias, por muchísimas invitarme. gracias por es estar con nosotros y esperamos que no sea la primera vez. Esperamos tenerte muchas más ocasiones. Aquí claro, en el programa. Que sí. claro que muchas, sí, muchas gracias, gracias. Pues nosotros seguimos con más, estamos en casa, vamos allá arriba, me comentan, vamos allá con Mirna, vamos con horóscopos, así es que ya volvemos. Adelante, Mir. Hola, ya estamos de regreso para dar el consejo del tarot para los siguientes cuatro signos. Vámonos con Leo, ellos también son fuego, toda, toda fortaleza, el sol. Vamos a ver. Mira, es un momento de crecimiento. Si estás ahorita planeando hacer un negocio, si estás planeando eh, ampliar tu negocio, cambiar de trabajo, es un muy buen momento. Estás muy creativo, estás en una etapa en la que todo lo que tú programes se te va a dar. Vámonos ahora con Virgo. Ellos son tierra. Virgo, pues, ¿qué te digo? Mira, tienes que equilibrarte tienes que ser más justo, tal vez estás teniendo problemas en el trabajo con la familia en los que tienes que ser un poquito más equilibrado, ser más imparcial, no ser ni tan ni tan duro ni tan suavecito, tienes que equilibrar ahí tus emociones. Vámonos ahora con Libra. Vamos a ver, Libra, mira, pues estás en un buen momento también para que todo lo que tú decretes se te va a dar. Tienes que dirigirte con mucha paciencia, con mucha honestidad, ser como el padre. Eh, de todos tus empleados si tienes gente a tu cargo o en tu casa saber dirigir eh, todas las situaciones que se te vuelvan presentar ¿va? Y por último vámonos con escorpio escorpio es agua igual que cáncer es mucha emoción mucha sensibilidad vamos a ver qué consejo nos da el tarot para esta semana. Mira, Escorpio, todo lo que tú quieras, todos tus sueños se van a ver concretados. Es muy importante que aclares qué es lo que quieres. De pronto como que... Piensas una cosa y luego haces otra. Entonces tienes que aclarar qué es lo que quieres realmente y ponerle acción. Acuérdense que todo lo que nosotros queremos, eh, pues no se nos da tan mágicamente si no oprimimos el botón de la acción. Si queremos tener dinero, bueno, pues entonces tenemos que empezar a organizarnos para que ese dinero llegue pueden tener algún frasco, algún lugar destinado como para cambiar el carro, para la escuela, para la renta y empezar a ponerle dinero. Ahí la energía del dinero es tan poderosa que no importa el monto. Con que haya 10 pesos en cada uno de los apartados que ustedes hagan, va a poder llegar y fluir el dinero. Eh, a mí me encuentran como Tarot Toluca, yo soy Mirnago. Estamos atendiendo citas en Toluca y Metepec. Eh, podemos agendar en el 722-910-4079. Vamos a estar también cada ocho días aquí por ahí de media eh, dando el consejo del tarot para todos los signos y de pronto vamos a estar dando ahí algún consejo, algún ritual. Posiblemente, no sé, no les aseguro nada, posiblemente al final del programa vayamos a tener un ritual para atraer el dinero. Entonces no se vayan, quédense con nosotros. Todavía nos faltan cuatro signos, los últimos, y regresamos. Muchas gracias, mir, te mandamos un fuerte abrazo. Ya volvemos también con más contenido contigo y doy la bienvenida con mucho gusto a una invitada de verdad de lujo. Eh, muchas gracias por estar gracias. aquí con nosotros, eh, Lidia. Ella es Lidia Mejía y nos va a hablar de imagen. Es consultor especialista en todo esto porque pues es importante que tengamos conocimiento de cómo vestir para cualquier tipo de ocasión, no solo para fiestas, no solo para eventos, sino para cualquier Situación es importante tener conocimiento de cómo vestirnos y no regar, la verdad. Así Bienvenida. Es. Muchas Así gracias. Es. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero platicarles de lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa siete consultores a tu alcance que nos dedicamos al manejo de la percepción. No somos una empresa realmente de moda, pero sí le ayudamos a la gente a manejar percepciones para lograr objetivos determinados. Nosotros lo que hacemos es eh, ubicar o proyectar y brindarle a los participantes, a la gente que asiste con nosotros a cursos, que nos busca para asesorías personales, a proyectar o a tener las herramientas que le permitan proyectar mejor imagen personal, profesional, dependiendo lo que ellos quieren lograr. Ok, mira, hablas de algo bien interesante. Eh, pues hoy en día es complicado ir a una entrevista de trabajo, luego no sabemos qué ponernos y luego la regamos, ¿no? Y hay ciertos puntos que hay que cuidar a detalle. ¿Tú en este caso asesoras a estas personas para que puedan tener una, una buena imagen, que lleven la ropa adecuada? Sí, así es. Lo que nosotros hacemos en la consultoría es trabajar con la gente con respecto a los... A los objetivos que persigan. Okay. Aquí en, en esto no hay una buena imagen o mala imagen. Cada quien tiene un estilo y proyecta diferentes cosas. Y con ello, bueno, tiene objetivos diferentes en cada lugar al que se presenta a trabajar. No es lo mismo trabajar para un banco o para una empresa de publicidad y los objetivos que persigue son distintos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudarle a la gente desde... Eh, reconocer su propio estilo, qué es lo que son, cómo, cómo se perciben a ellos mismos y proyectar un mejor estilo para lograr objetivos determinados. Ok, oye amiga, ¿y tú cómo ves esto? Porque luego verás que Giz y yo comentamos mucho de qué será apropiado vestir para el programa, porque aunque no lo crean allí en casa, también le, le batallamos. Venimos pues Giz de, este, de casa o del trabajo, donde sea, y tienes que traer como un, un algo en el coche porque no sabes qué evento se te pueda suscitar. Así Entonces, es. ¿cómo ves? Sí. Perdón. No, no te preocupes, Lidia. La verdad es que esto me parece muy bien. ¿Sabes qué es lo más importante? Que esto, eh, bueno, este conjunto de personas que están dedicados a este, a este diseño de imagen van concretamente a los objetivos que la persona busca. O sea, no es como buscarles una imagen a la persona, porque la imagen, eh, la tendencia y de alguna manera el estilo ya lo tenemos cada uno de nosotros. Simplemente es eh, como tomarlo y aterrizarlo y decir bueno, este es tu estilo, esta es tu imagen, el objetivo que tú quieres, eh, esto está diseñado, lo que nosotros te ofrecemos está diseñado para tu objetivo, ¿no? Okay. Y eso es lo más importante, a mí me parece muy interesante, Lidia. Sí, recuerden que toda la, la percepción tiene que ver con los estímulos que nosotros enviamos uh -huh. a los públicos determinados, clientes, profesores, maestros, jefe, compañeros de trabajo, okay. nosotros enviamos estímulos. Y con esos estímulos la gente se crea una imagen de nosotros, una imagen que pertenece a ellos más que a nosotros. Enviémosle los estímulos que nosotros queremos para proyectar la imagen que nosotros Así queremos. Es. Oye, Lidia, ¿y cuánto tiempo ya llevas en todo esto? Cerca de 16 años. ¿Y cómo 16, es que 16, empieza 16 tu imagen, gusto por, pues, por asesorar la imagen, a las la personas? Moda. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo surge? Pues en realidad yo me dedico a la administración pública. Yo soy okay. politóloga y en este asunto de de participar y trabajar en campañas políticas, surge la idea de estudiar consultoría de imagen física y bueno, de ahí vienen otras, otros aspectos como las habilidades directivas y de ahí bueno ya todo este tiempo ya más o menos van a calcular qué tan joven soy, pero <laughs> sí, ya tengo mucho tiempo en, este, en esta materia. Oye, está muy interesante porque aparte pues... Todo hoy es imagen, ¿no? Así Vamos es. a cualquier lugar y bien dicen y suena feo, pero como te ven, te tratan, y no tanto en cuestión de vestimenta. Que no debería pero de ser así. No debe de ser así, pero estamos de acuerdo que es bien necesario saber cómo dirigirte, eh, o sea, no puedes llegar a cualquier lugar y ser tú mismo como en todos ámbitos, o sea, tienes que tener como un cierto control, una forma de hablar, una forma de vestir, y todo esto pues tú lo asesoras y así está es. increíble porque pues hace falta, ¿no? Así es, todo esto tiene que... Ver con el manejo de la percepción que va desde la, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. El manejo del, de tu espacio, el manejo de, del cuerpo, el manejo del color, la textura, la forma, la ropa, pero muy enfocado al, al tipo de cliente o al tipo de mercado que nosotros vamos a dirigirnos. Oye, está muy bien. Inclusive Lidia, he, he escuchado comentarios acerca de que, bueno, por, eh, a una entrevista de trabajo, cuando vas por primera vez, hay algunos colores que no son como tan adecuados como para presentarte, ¿no? No sé, se me ocurre a lo mejor un oscuro o... ¿Por qué? Pues porque te hace ver como, como más seria, como más parca, como que eh, mantienes como una distancia, ¿no? Así es, en la psicología del color hay colores que no son recomendados para este tipo de ocasiones, por ejemplo, el vestido todo de rojo porque okay. el rojo es un color muy amenazante o ir vestido todo de negro porque el negro se dice que limita la comunicación depende qué tipo de, de trabajo buscamos no es lo mismo buscar trabajo para seguridad en un antro por ejemplo en un sí, bar por supuesto que, que aplica no aplica el uso del negro pero si vamos a vestir una imagen profesional bueno generalmente estas es son de las cosas que le recomendamos no qué tipo de colores qué tipo de combinaciones ¿Qué texturas proyectan autoridad, afabilidad, confianza, dependiendo los objetivos de cada uno de los clientes que nos visitan? Oye, yo tengo una duda, nos hemos enfocado ahorita mucho en lo laboral, pero ¿qué te parece si hablamos de tenemos una cita con los papás de, de tu chica o chico? Tienes que dar una buena impresión. Eh, por sí. poner un ejemplo vago, te toca una cita en un restaurante en la tarde noche saliendo de la oficina. ¿Cómo consideras que debes verte para eh, estar entre jovial, presentable y tampoco pues quererte ver como sí, no, que quieres bien. aparentar de más, ¿no? ¿Cómo, Aquí, ¿Cómo tú podrías recomendarnos? Yo primero recomiendo que tengamos clarísimo que no hay una que no hay una segunda ocasión para causar una primera impresión. Okay. Entonces siempre hay que estar pendiente y hacer un análisis de cómo es la familia de mi novio o de mi novia, ¿no? ¿Qué tipo de, de de personas son, si son conservadoras, si no lo son, para bajarle o subirle un poquito el volumen a nuestro estilo? A veces tenemos un estilo muy creativo, muy dramático, muy seductor y nos gustan los escotes, las minifaldas, y no es un buen momento, ¿no? Es muy posible que ahí tengamos que bajarle un poquito el volumen para conocer o para llegar al agrado del cliente que tenemos. No okay. que nos disfracemos, pero sí que, que le bajemos un poquito el volumen a este estilo que queremos proyectar. Eh, sí, sí. No, perdón que te interrumpa, es que por tiempo, me encantaría que invitaras a las personas que nos están viendo. Sé que vas a dar un curso de todo esto sí. y ahí ya te vas a extender muchísimo para todos los tips que ellos quieran y sean necesarios. Eh, cuéntanos de este curso. Sí, tenemos un curso el próximo 8 de agosto que se llama ¿Qué me pongo? En okay. donde vamos a trabajar con la ropa de la gente. La gente va a los cursos y al final me dice, es que, ¿qué hago? ¿Tiro todo lo que tengo? <risa> ¿O <risa> qué hago? ¿No? Que ya no me queda. Entonces, <laughs> en este curso lo que vamos a hacer es trabajar con la ropa de la gente, la gente va a venir con nosotros. Y va a traer una maleta para eventos determinados y con su propia ropa vamos a armar cápsulas y vamos a decirles que sí y que no de lo que ellos tienen. Obviamente okay. un propio análisis de la forma, el color de cada uno de los cuerpos de nuestras participantes. Oye amiga, ¿y qué te parece? Mira, ya comprometimos a los bikinis en moda, a, a esta... Eh, diva y la verdad es que no, o sea no, no solo ella. También vamos a comprometer a Lidia. Para las personas que nos están viendo, eh, unas prom una promoción para los que quieran ir al curso. Lidia, rapidísimo promoción y tus redes sociales en donde te podemos encontrar. Promoción, favor. cinco personas pueden llevar un invitado cada uno okay. Ah, así? perfecto. Y mis redes son Lidia Mejía Robles en Facebook y Consultores a tu alcance. Pues ahí okay. está, Lidia, te agradecemos Gracias. muchísimo. Algo más, amigo que te. Nada más, terminar? también agradecerte Gracias. un saludo por allá a Betty, a tu hermana que le mandó un fuerte abrazo y pues nada, esperemos que no sea la última vez que nos visitas. A la gente le encanta que le den este tipo de tips. Bienvenida también en casa y pues nos vemos pronto. Gracias. Hola, ya estamos de regreso. Vamos con los últimos cuatro horóscopos para poder pasar a hacer nuestro ritual para traer el dinero. Vamos a Sagitario, que es fuego también. Vamos a ver cuál es el consejo del tarot para esta semana. Ok, yo creo que te va a ir mejor de lo que esperas, Sagitario. Vas a estar mejor. Eh, los resultados, tú esperas, por ejemplo, que te acepten en ese trabajo o que pases el examen por lo menos con un 6, pero vas a estar muchísimo mejor. Todo te va a salir muy bien. Vamos con Capricornio. Ellos también son en tierra. Vamos a ver qué les depara esta semana. Híjole, Capricornio. Yo creo que vas a tener que batallar con los excesos. Eh, te va a costar un poquito de trabajo el estar controlado. Y fíjate, apenas regresaron a clases, empezamos como que el ritmo normal y a lo mejor es eso lo que te va a costar trabajo. Pero también tienes que cuidarte de los excesos, ni mucha fiesta, ni mucho trabajo. Vele ahí eh, calculando, ¿va? Vámonos ahora con los acuarios que son de aire. Vamos a ver qué les depara. Tienes que ser muy sabio, tienes que eh, utilizar mucho todo lo que ya sabes para que no te saquen de tus casillas, para que ninguna situación te absorba. Tienes que estar mediando mucho, buscando las palabras correctas para que no vayas a caer en las provocaciones de la gente. Y por último, Pisis, que es un signo de agua. Vamos a ver qué es lo que le depara esta semana. Ok. Eh, pues estás en tus terrenos, todo lo que tú quieras vas a poderlo hacer, estás muy empoderado, estás muy con la decisión puesta en lo que quieres y te va a ir muy bien. Toda esta semana vas a estar logrando todo lo que estás planeando. Ok, en, les repito, mi teléfono nuevamente y 9104079. Estamos atendiendo con citas de tarot, con registros akáshicos. Tenemos otros servicios, nos pueden encontrar en la página de Tarot Toluca. Y también estamos dando cursos de tarot. Empezamos el grupo de los lunes, el 20 de agosto. Todavía pueden inscribirse. Tenemos descuento con, en su pago de contado. Y empezamos el curso para los sábados, el 25 de agosto. Eh, todo eso lo pueden encontrar en la página de Tarot Toluca. Nos vemos en un ratito para hacer el ritual para traer el dinero, ¿sale? Cuídense mucho. Seguimos aquí en ID Media. Mini, muchísimas gracias, gracias por todos estos consejos para nuestros horóscopos y pues bueno, a ver cómo nos va el resto de la semana. Y le damos la bienvenida a Juliet y Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos nos vienen a hablar acerca del evento que va a haber Vive a Colombia en tu ciudad y pues bueno, platíquenos, bienvenidos, muchas gracias. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Nosotros somos colombianos, somos artistas colombianos. Yo soy cantante de cumbia, me puedo mostrar como la baby de la cumbia. Alexander es contorsionista y es la séptima generación de una familia circense. Somos parte de este festival, esta feria que se llama Vive a Colombia en tu ciudad. Es nuestra primera edición y se va a celebrar en San Mateo, Atenco, Toluca. Así que vamos a tener artesanías, gastronomía, cultura, folclor, rumba, fiesta, cumbia, salsa, reggaetón, vallenato, <laughs> todo. todo el 1 de septiembre. Oye, ¿qué? Increíble, de verdad, me encanta. Sabes, eh, es oportuno comentarlo. Visité Colombia en eh, Semana Santa, en abril, y me encantó su cultura. De verdad que, si tienen oportunidad, visiten. Qué mejor que ustedes puedan traernos un poco de todo eso acá. Y aparte de decir que en San Mateo tengo, la es. gente de San Mateo, bueno, va a tener manteles largos para recibirles. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. La verdad es que, eh, como la mayoría de los extranjeros que venimos a México, nos enamoramos de esta tierra maravillosa que nos trata como, como si fuéramos de aquí. Eh, Colombia y México tienen muchísimo en común y estamos felices de poder traer todo lo que es Colombia a, a esta tierra. Lo mejor de este evento es que en el momento en que todos los asistentes entran al lugar donde va a ser el evento, se van a sentir completamente en Colombia. Ay, sí. Oye, pero, ¿y en dónde va a ser? En el Salón de Procasma. Okay. Ahí los esperamos a todos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche más o menos. Eh, y es un evento familiar, pueden ir con sus niños, con su esposa, con su esposo, eh, pueden ir en rumba de amigos, allá los vamos a estar esperando todo el día. Oye, eh, bueno, les pregunto, porque tienen como el acento que allá hay muchos lugares. Y son diferentes aquí, como el norteño. Mira, les claro. platico algo rapidísimo. Yo en Colombia iba y la gente pensaba que todos hablábamos como el Señor de los Cielos, ¿no? Del norte. Decían, o ¿por qué no hablas así como sí, el norte? Cierto, cierto. No, porque yo soy así como más del centro, o sea, entonces hablamos diferente. Allá sé que en Barranquilla, en Medellín, claro. hablan súper diferente. ¿Ustedes Igual. de dónde son? Yo soy de Bogotá. Yo soy de Medellín. Ok, las dos ciudades padrísimas, así me encantan. Es. Claro, son de las ciudades más importantes del de, de país y los acentos son diferentes. Lo que sí, tú dices. es lo que veo. Habla diferente a alguien de Pasto, a alguien de Medellín, a alguien de Bogotá, a alguien de Cali. Son acentos muy. Oye, y tu look también está padrísimo. Es muy peculiar. ¿Podrías decirnos claro. este sombrero es típico de allá en Colombia? Vean, les voy a contar. Este sombrero. Es algo icónico de las artesanías colombianas. Se llama sombrero vuelteado. Estos sombreros los hacen nuestros eh, artesanos en Colombia. Ven y un sombrero vuelteado, original, tú le puedes hacer esto. Tú te lo puedes agarrar, lo guardas en el bolsillo, ahí lo tienes un ratico y cuando lo vas a utilizar, lo vuelves a sacar y te lo super a poner. práctico ¿eh? es. Son hechos también. de flecha. Desde Y listo. Ve nada más. Otra vez. Ya vieron, guapísima Super esta práctico. mujer. <laughs> Oye, Juliet, discúlpeme. Adelante. De hecho, es una de nuestras artesanías más representativas colombianas. Y también en nuestra fiesta vamos a tener a una antropóloga que va a dar una. una... Una breve ese, conferencia sobre el exacto, sombrero Exacto, Una volteado. conferencia ah, sí, sobre no, lo okay. que es en realidad el sombrero vueltón. Oye, pues está súper bien, aparte de cómodo, práctico para las mujeres, lo podemos eh, colocar en el bolsillo y mira, seguimos haciendo nuestras actividades, caminando y luego cuando tengamos calor lo sacamos y no los volvemos a poner. Y Oye, está Está igual muy hecho. bien, aparte veo que traen una bandera. Así es. Esa <laughs> la van a presumir con nosotros aquí Por en caso de que ¿Qué bandera, van a hacer con esa bandera? Nuestra bandera colombiana. Es ¿ves? la bandera, claro, de la que estamos orgullosos porque sí, sí, sí. lo que estamos vendiendo es vive a Colombia en tu ciudad. Así que vénganse el primero de septiembre a vivir como si se fueran ido de vacaciones un día para nuestra tierra. Oye, Juliet, bueno, también sé que, que cantas. ¿Nos vas a interpretar un cachitito de alguna canción o algo? Sí, ¿Sí? claro. ¿Sí? Okay. claro que sí, ¿qué dice sí. el público? Mira, yo creo que... Ya están esperando que sí quieren escucharla cantar qué dicen todos los invitados que cante sí. que cante De modo, ya muy bien pues pues adelante cantamos tu escenario vale cantamos un poquito Siempre. Oye, así como, Juliet, así como he comprometido a todos nuestros invitados, tú no vas a ser la excepción, te voy a comprometer. Ah, así vean, pues. que, por favor, danos regalos y explícanos cuál va a ser la dinámica para acudir a este evento. ¿Tienes pases? Claro que sí. Vamos a regalarles, ¿qué les parece? ¿Cinco? Cinco, Cinco pases dobles okay. para todos los que se metan ahorita mismo en el Facebook de Vive a Colombia. Y... Nos dan like y nos escriben algo en la última publicación y ahí mismo por interno nos ponemos de acuerdo y les mandamos su pase doble para hacer. Sí, ya sea que, ya sea que pongan de publicación, eh, los vi en idymedia.mx claro. y entonces se les da el pase. ¿Aquí? Claro, hay que taguear no, a Idmedia en la publicación. Es. Síganos, ¿no? pues, ¿eh? síganos. Ya escucharon, está padrísimo. No se pierdan este evento, la verdad es que hay talento, ya escuchamos a, a Baby de la cumbia. Y pues magnífico. También. De verdad, ¿qué, ¿qué más de, me comentabas que iba a haber para la gente que no bueno, que se recordamos? Lo Va a haber gastronomía, artesanías, mm -hmm. música, baile. Va a haber toda una fiesta colombiana aquí, eh, súper cerca de ustedes, aquí en San Mateo Atenco. Y, recuerden y lo tenemos que solamente, muy cerca, ¿eh? Así es, y solamente va a ser un solo día este sábado, primero de septiembre. Ok, pues ya lo saben, no se lo pueden perder. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, por favor, síganos en las redes sociales, en Facebook Vive a Colombia, para que se enteren de todo el cartel de artistas que traemos. Es lo traemos, que te iba a comentar acerca de este cartel. Danos por lo menos, no sé, algunos tres nombres de algunas personas que van a estar invitadas. No nos dejes, claro, así. Sí, digo. Voy a estar yo con toda mi orquesta con bailarines, músicos, happenings, viene, les voy a adelantar un invitado que es el invitado local, porque claro, somos Colombia, pero también tenemos que apoyar nuestro talento mexicano, ¿cierto? Y como sabemos que aquí a la gente le gusta la cumbia como a nosotros, ¿Sí? nos traemos desde el Distrito Federal a Suadero Sound System. Es okay. una cumbia súper bacana, yo sé que les va a gustar para ponerlos a gozar. Ok, bueno, pues entonces no ahí están, ya lo saben, es una buena opción para este primero de septiembre. Y síganos a través de idmedia.mx con eh, para ganarse este pase doble. Son cinco pases dobles los que Juliet y Alexander nos están obsequiando. Y algo más que tengas que agregar, Juliet. Nada, los esperamos. Pues que así eh, síganme en mis redes también, arroba la baby de la cumbia en todas las plataformas y nos vemos el primero de septiembre. Arrancamos con un mini carnaval, así okay. que los esperamos a, para ir a mover el esqueleto en el carnaval. Y nosotros les agradecemos mucho el hecho de que hoy nos hayan acompañado, de que hayan estado con nosotros aquí y pues bueno, esperamos verlos por allá el primero de septiembre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Regresamos en casa. Síganos por IDMedia.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Ponce. Yo soy Juana Naya. Estamos en casa. Síganos por IDMedia.mx. Me imagino que es miércoles. Digo, en la mañana yo desperté y todo vi la fecha. Es miércoles. Ahora sí, como que a qué escuela eh, inscribirlos. Platícanos acerca de esto. Rapidísimo. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Pizza o hamburguesa? ¡Oye! ¿Qué preferirías? Eh, no la dije, pero yo prefiero los tacos. Ah. Ustedes, yo sé que también. Yo sé que también los tacos porque a todos nos encantan. Okay. Es el favorito de todos. Estamos en casa. Síganos por idymedia.mx. Y ya regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de idmedia.mx y bueno tenemos otra invitadaza de lujo es Ana Belén, Ana Belén muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos trae una gama de productos interesantísimos para el hogar ahorita va a tener la oportunidad de, de poder enseñárnoslos muchísimas gracias por estar aquí gracias. y bueno explícanos Belén eh, eh, el micrófono es todo tuyo ahora sí, bueno. dinos qué es lo que nos traes me encanta este producto porque es si por ciento orgánico eh, los productos contienen lo que es melaleuca un producto que traen de este de árbol también le mencionan y es un producto que traen de australia hay producto para caballero también hay producto para dama yo yo conocí este producto gracias al champú que este yo se lo pongo a mi niño que tiene okay. dos años y también gracias a la pasta de dientes que es de manzana okay. yo me encanta porque a mi hijo le lavo los dientes y se puede incluso hasta tomar un poquito de la pasta de dientes sin ningún problema y en el baño mi hijo no es, llora con, ay, con oye, el sí porque eso qué terrible de verdad qué lata cuando sí. a los bebés ya les cae eh, una gotita de jabón al ojo y hacen todo un drama y ay no oigan pero aparte yo de lo que veo que últimamente está de moda el orgánico pero también hay sí. que pensar en el medio ambiente y esto está uh -huh. increíble porque sabemos que son productos que no dañan tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya hay que tomar conciencia porque eh, lo, lo que son los detergentes cada vez dañan más lo que son el agua y todo el medio. Entonces, sí. esto está padrísimo porque es una forma de estar cuidando, ¿no? De poner nuestro granito de arena. Claro. Y ya que, bueno, comentan también de que no le hace nada a los niños. pues No, está mejor. La ¿no? verdad, no. No, es... y se lo, o sea, incluso hasta el champú se lo puede tomar. Ajá. Porque luego también hay que ver el champú de los niños que contiene, porque los niños se lo comen. Entonces, ¿qué contiene para que tiene ace eh, aceite de melaleuca? Entonces, ese también es un antibiótico que le va a cuidar a mi hijo. Este producto... Es Tower Tender y este es para multiusos. Es un limpiador que lo podemos usar en la cocina, en el comedor, en la mesa. Eh, se me olvidó, o sea, no sé, me lo quiero llevar en mi bolsillo y en el auto puedo limpiar también. O sea, es multiusos. Me encanta este producto. Además, como mencionas bien, este es un frasquito chiquito para no gastar tanto plástico. Okay. Y este viene súper concentrado, incluso viene 12 veces más. Entonces, okay, este viene un, este, para echar. A un atomizador. Atomizado. Entonces, en el atomizador le ponemos una parte así de, de toe and tender y lo demás de agua. Okay. Entonces, ese atomizador lo podemos usar. De hecho, mi patrocinadora, que es Carmen, lo tiene con él tres años. Este, entonces, buscamos eso, que no gastemos plástico, ayudemos al ambiente, arroyos limpios, conciencia limpia y ecológicos al 100%. Es lo que me encanta. Bebes felices, y personas bebés. felices. Sí, yo todo ¿no? feliz. Sí, porque luego hay unos que son muy agresivos para la piel, hay personas que son delicadas sí. en, en muchas situaciones, y, y esto es para todos. De hecho, eh, todo lo que es de limpieza, la gama de limpieza, las amas de casa usamos el cloro. Hijo Entonces el que... cloro desgasta la piel, es neurotóxico y este. Aparte del olor, Belén, es aparte de, de pues bueno desagradable porque obviamente es cloro. Sí. sí es como de repente se te queda aquí en la nariz y es en muy difícil, ajá. Y luego en las manos te las lavas y te las lavas y, y no pues nada más no se quita el aroma, ¿no? Sí, de hecho también en los pulmones. No se ven las este, agresiones a corto tiempo, pero por ejemplo en las amas de casa a largo eh, plazo de tiempo se va viendo los pulmones un desgaste y es como si tú te fumaras una cajetilla de cigarrillos, uh -huh. si tú diario ocupas el cloro es como si diario, te, a una semana te fumaras una cajetilla de cigarros. Entonces claro. el impacto del cloro es en los pulmones y en los pulmones va deteriorando todo lo que es el sistema respiratorio. Entonces en la inhalación, en los ojos también, porque no sé, mamitas que luego limpian la cocina, eh, digo, sí, la cocina, el baño y para todo usan cloro, luego con los ojos ya llegan todos rojos. Entonces el cloro, aparte de, lo inhala, el ojo también tiene la afectación y es neurotóxico. Entonces todo es completamente orgánico y tiene melaleuca. Oye, yo lo que estoy viendo es que hay muchísima variedad, hay bastantes cosas. Mira, sí, tenemos sí. aquí abrientador dental, esto va a la sonrisa blanca la y sonrisa, hermosa. Ajá. Y por acá también veo que tenemos omega 3, ¿puedes contarnos un poquito de estos claro productos? Sí. Mira, esta panta de, este, pasta de dientes a mí me encantó, también contiene melaleuca uh -huh. y este, te va aclarando los dientes, no contiene flor, okay. porque el flor también nos va debilitando nos debilita los huesos, eh, también en, en el sistema, este, pues, en el cerebro también nos va debilitando. Okay. Este me encanta, aparte es menta y es abrillantador. Y, y el omega. Este omega es padrísimo. Les voy a platicar un poquito que eh, Melaleuca maneja una patente en todo lo que son eh, los este, productos de nutrición. Eh, esta patente solamente la tiene Melaleuca. No la vas a encontrar en ninguna otra empresa. ¿Y de qué trata esta, esta patente? Bueno, que todos los minerales, vitaminas que contiene, los vas a asimilar así instantáneamente, porque todos asimilan en el intestino. Y el omega nos va a ayudar a estar, a estar activos en nuestro cerebro. A, este, si estamos cansados, nos va de repente a activar y vamos a pensar mucho mejor las cosas. También, por ejemplo, traigo el Vitali. Este Vitali nos ayuda al corazón. Nos da vitalidad, es este, tiene calcio, tiene magnesio y este nos ayuda, es una fuente de, de vitaminas, igual tiene la, la patente de óligo. Y este ahorita en este momento traje lo que son unas pastillitas, porque me Melaleuca no te deja voltear a ninguna otra parte. Todos los productos, es, tú te la llevas en el coche y igual te la tomas, te tomas una pastillita. Este, ay, ay. Que por cierto, a ver, vamos a. A las estas, este, ¿lo, lo, ¿lo querías abrir? Sí, Bruno. No Yo sé Lo que abrir es que tiene truco. Bueno, ya más adelante en los comerciales la abrimos. Oye, Anabelé, tus redes en donde podemos encontrarte. Ajá, sí, claro, ¿tú? es Anabelé. Uh -huh. Ajá, super punto Sí, a fresa. Uh -huh. Uh -huh. Y sabe también súper rico. En Anabelé, espacio HRDZZ. Así me encuentran en mis redes sociales. Mi número telefónico 722 36 722 18. Para quien guste, estoy disponible por medio de WhatsApp. Ok. Mandar, y yo les puedo mandar el catálogo incluso. Eso es súper interesante uh -huh. porque así pues no te desplazas o si tienes eh, alguna dificultad pues bueno, ella te la manda. Ana, te agradecemos mucho el no, hecho de que hayas estado hoy con nosotros. Ajá. Muchísimas gracias. gracias quiero también dar el ganador del traje de baño de di valerios Es Daniela González Mar. Daniela, muchísimas felicidades, felicidades por este Annie. traje de baño. También quiero darle las gracias a Collana, eh, a Boutique Collana. Mi outfit de hoy es de Collana. Y el peinado de Alejandra Pacheco, muchísimas gracias. Y pasamos, pasamos. Bien, ¿Pasa? vamos a despedir. <laughs> no tenemos que quitar todo ah, esto, okay. tantito. lo voy a retirar. ¿Sale? Ok, Muchas gracias. no era seguido, George. Y ya nada más estamos esperando a que venga Mirna porque la gente la quiere y siempre la pide muchísimo. Y para cerrar vamos a ver qué es lo que nos tiene, Oye, ¿Algo no, pues nos es tiene que preparado. Oye, ¿te acuerdas del programa pasado que comentó lo de los rituales? Nos dijo Ella que iba nos a tener prometió rituales. rituales y en casita están esperando a ver qué es lo que va a traer Mirna porque siempre trae cosas padrísimas y no es la excepción. Así es que bueno, también muchas felicidades a los ganadores. Por ahí vamos a seguir leyendo comentarios para los que tienen descuentos. Esperamos a que Mirna se instale porque a va a estar a que se increíble. Para en casita, Analizar. bien atentos a todo lo que viene el día de hoy, porque hablaban de rituales, hablaban de cosas importantes <coughs> y cosas que no han visto. Oye, me da un poco de miedo incluso. Oye, pero ya estoy viendo y Mirna sí ya se está preparando en serio, ¿eh? O sea, no, no, sí, me, sí ya trae, trae sí. las cosas, ya trae todo como para que nos explique este ritual, lo vamos a poder hacer en casa. Ya estoy viendo por ahí que una vela, esto me gusta. Me gusta. Oye, amiga, y por ahí eh, hay que empezar a mandar saludos porque luego en sí. casa se enojan de que no se los mandamos. Eh, Por ahí, ¿a quién tienes? Pues mira, ahorita está Caris Ramírez. Le mandamos un saludo. Le muy mandamos grande. un saludo también a Sandy. Le mandamos otro saludo, a Carlos Arturo Jiménez. Le mandamos un saludo, a Nayeli Flores Guzmán. Ok, tenemos ahí, bueno, Nayeli, Adelia también, un fuerte abrazo. Uh -huh. A Claudia, a Claudia Mendieta. Mendieta, te mandamos un saludo, Claudia. Sandy. Sandin Stuart, un saludo, y a Isis Cruz. Más adelante <laughs> mandamos a los que nos faltan. Mirna, Mirna bienvenida. Nos nosotros. tenías bien abandonados acá abajo, andabas allá arriba, nada más. ¿Cómo sola? estás, Mirna? Bienvenida. <laughs> andabas muy por bien, allá. muy bien, vamos a... Platícanos. Ay, pues miren, yo hice una encuesta y dije, ¿amor o dinero? ¿Y quién creen que ganó? La no mosh. pues yo creo que al el dinero el dinero. ¿El dinero. totalmente porque somos no, no son los materialistas cómo son muchachos de veras Ok, vamos a ocupar una vela una vela blanca del tamaño que quieran la que tengan en casa un platito blanco y redondo tiene que ser redondo muy importante para que no para que la energía circule ¿vale? okay vamos a ocupar de su despensa Hojitas de laurel, de esas de hierbas de olor, uh -huh. las que se usan para el espagueti y eso. Estas vamos a ocupar siete, ¿va? Yo traje aquí un poquito más, porque hay unas que están medio quebraditas. Pero bueno, y vamos a ocupar siete moneditas que estén en circulación. No vayan a agarrarlas las de la abuelita que las tiene ahí en el baúl. No, moneditas que estén en circulación de la denominación que ustedes quieran. Yo traje de pesito para que uh -huh. quepan. Y vamos a ocupar un frasquito de Gerber de estos, ¿ok? Eh, la velita se va a encender siempre con cerillos de madera. Es muy importante. Y Esto cuando la vayamos ¿por a dormir, Porque es algo natural. Ah, ok. Ok. Y eh, cuando vayamos a apagar una velita, no se sopla. Nunca se sopla la vela, por favor, no lo vayan a hacer. Se, ah, se ahoga la flamita con algo que tenga. Ok. okay. Vamos a hacerlo eh, lo más rápido posible. Eh, en el frasquito. De estos que son muy comunes. Uh -huh. Vamos. De comida a, para bebé. Sí, de comida para bebé. Que, híjole, de veras que lo, me lo tuve que tomar, ¿Eh? me lo tuve que comer. No sé <laughs> en qué cosa, no le den esto a sus hijos. No me gustó. Ok. Vamos a agarrar el frasquito y van a mojar su dedo con su salivita. Así, normalito, y le van a pasar alrededor del frasquito. Esto es para que obtenga su energía, ¿okay? ¿ok? Lo vamos a poner aquí sobre el platito, vamos a prender nuestra velita, vamos a hacer de cuenta que ya está prendida la velita y vamos a utilizar las hojitas de laurel aquí entre nuestras manos, cargándolas con nuestra energía, pensando en la abundancia, ¿sale? Que esto okay. se va a calentar, van a sentir su energía y van a decir, ok, pronto va a estar el dinero aquí, ¿ok? Vamos a tomar cada una, acuérdense, son siete, aquí vamos a hacerlo con dos nada más. Pero van a tomar la hojita y van a decir, dinero ven a mí. ¿Va? Okay. Dinero ven a mí. Así las siete hojitas, dinero ven a mí. ¿Va? Después van a tomar sus moneditas y igual van a hacer lo mismo. Van a cargarlas con su energía y van a decir, igual, dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí. Vamos a cargar con nuestra energía el frasquito. Aunque no tengan el don, aunque no sean brujos, no sí, se preocupen, no es energía. Van a imaginarse que están recibiendo dinero, ¿ok? Lo van a estar cargando con su energía. Y lo un, último que vamos a hacer para que esto amarre, y para que esto. Para que surta efecto. Y surta efecto. Lo que vamos a hacer va. Tomamos la tapita y le vamos a impregnar nuestro aliento adentro del frasco. No así, eso no. Ajá. soplarle no vamos a, a hacer y lo van a tapar y aquí se atrapa sí se ve okay. sí sí okay. se ve aquí se va a quedar esta energía y dónde crees que lo vamos a poner para que funcione ay no sé mir no no tengo la menor lo idea lo vamos a poner abajo de nuestra cama a la altura de la cabecera okay. vamos a suponer que esta es nuestra cama esta es la cabecera a la mitad ahí okay. se va a quedar Ahí se va a alimentar de nuestra energía, de todo lo que nos estamos renomando cuando estamos durmiendo, y ahí se va a quedar. Y ustedes me van a platicar después. Quiero sus testimonios. Aquí vamos a estar sí. de ocho días, dice Qué bueno. Okay. días vamos a estar. Y me encantaría saber cómo le está yendo con esta fluidez. Igual pueden ponerle en su cartera hojitas de laurel para que les rinda el dinero. así ah, sí. Está bien interesante. Y también, por último. En una hojita amarilla puede ser en un posit le van a rasgar las cuatro orillas y van a dibujar un símbolo del infinito es un ocho acostadito okay. Okay. y lo vamos a echar en la cartera para que el dinero se multiplique y vaya al infinito ¿ok? Pues esos son nuestros rituales el día de hoy esperemos que dentro de ocho días gane el amor o la salud ojalá una... que sí sobre todo <laughs> que nos no se escriban, por favor aquí y sí. Media tus redes sociales mir Tarot Toluca Ahí me encuentran, ahí tenemos lo de los cursos, tenemos las okay. lecturas de eh, tarot con registros akashicos, que ya les he platicado, que es una maravilla. Y también eh, tenemos el, el curso de registros akashicos solito, a principios de septiembre. Eh, mi teléfono 722-910-4079 tenemos citas abiertas en Toluca y Metepec y vía telefónica el resto del mundo porque ya nos llaman de todos lados oye súper bien. bien pues bien. es que siempre eres atinada y acertada en las lo que cartas, nos dices son las cartas yo nada más interpreto pero oye pues muchísimas gracias no, qué bueno gracias que a vas a estar gracias con nosotros la cada martes aquí te vamos a estar viendo porque como yo le decía a Juana a inicio del programa es una sección que realmente le gusta mucho a la gente he recibido muy buenos comentarios y preguntas Oye y Mirna y Mirna, no <laughs> se preocupen, va a estar con nosotros cada martes. Aquí la vamos a tener con horóscopos, con rituales y con cualquier eh, otra cosa que, que nos pueda pidan? compartir. Y si no, ustedes escríbanos, idimedia.mx, pidan qué es lo que qué es lo que quieren para el próximo martes. Y Mirna y nosotros con gusto les contestamos, ¿no, Mir? Claro que sí, todo lo que pidan todo lo que se les ocurre, incluso si quieren que les dé un mini curso de numerología, ¿verdad? Porque estuvimos hablando en los dos programas pasados de numerología. Sí. y también, como que escriben mucho, oye, que yo soy uno, que yo soy siete, ¿qué tengo que hacer? Sí. Entonces, este, ya tienen ahí como que eh, eh, la inquietud, entonces podemos dar algo así como muy rápido. Mir, pues te agradecemos mucho que no, hayas estado hoy con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Sí, nos vemos el martes. Algo más, amigo. Pues nada más seguir este saludando a la gente que se acaba de unir, que te está viendo. A los ganadores, muchas felicidades. En casita, les mandamos un fuerte abrazo. No se olviden de que todos los martes estamos aquí con ustedes en ID Media MX Y pues nada, el programa de hoy, muchas gracias a todos los invitados que vinieron. No se pierdan el evento al que nos invitaron los colombianos. Así se ve que va a estar padrísimo. Los productos orgánicos también algo bien interesante y los bikinis bueno para que sean guapísimas y luzcan un cuerpo a la bueno, ganadora no se le olvide a la ganadora ponerse en contacto con nosotros para que obtengan su eh, bikini o su traje de baño y síganos por favor a través de idymedia.mx los esperamos el próximo martes 17 horas muchísimas gracias en casa uh, estamos en casa Ay, cuídense soy Liset Larraguibel y acompáñame en Punto de las 9 Horas en el Noticiero Matutino a través de la plataforma www.aidimedia.mx. En Facebook, arroba oficial .mx. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en Punto de las 9 Horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idymedia.mx. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidymedia.m. Juntos para mantenernos informados, acompáñame en las breves informativas. Y ya estamos listos para Entre Amigos una emisión más y vamos a tener el día de hoy esto.